Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo nuevo, un mazo muy especial, que ha surgido en los últimos días en Magic Arena, que es una Jund Lands, es decir, una Jund basada en tierras, pero bueno, fundamentalmente, obviamente tiene que llevar Cañón de los Muertos. Por aquí lo tenemos, el Cañón de los Muertos lo acaban de desprohibir en Historic y todo el mundo está intentando aprovecharlo al máximo y disfrutarlo, ¿no? Como podéis ver, el mazo lleva un montón de copias random de una tierra, muchas de ellas útiles, como por ejemplo la Ciénaga de Boyuca, que lo que hace es exiliar un cementerio, o por ejemplo otras tierras útiles como el Arco de Orazca, que si tienes Ascender puedes robar carta pagando 5, Campo de Ruina para romper tierras del rival, Zona de Explosión para romper permanentes de coste 1 o más, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que el mazo lleva, como podéis ver aquí, 30 tierras. Yo creo que hemos visto mazos con 28, con 29, pero con 30 muy poquitas ocasiones. Pero el mazo no es un mazo de Cañón de los Muertos, es algo más que un mazo de Cañón de los Muertos, es algo un poquito que va más allá de ello. Puede ganar de diversas formas, de muy diversas formas, de hecho lo vamos a ver a continuación. Y tengo muchas ganas de probarlo, de mostraroslo, de jugarlo y de ver lo bueno que puede llegar a ser este mazo, ¿vale? No solamente gana con Cañón de los Muertos, porque te puede ganar a lo tonto simplemente pegando con Colmillo Espada Descontrolado, una criatura que claro, encaja a la perfección en este mazo, te permite jugar una tierra adicional por turno y cuando tienes 10 permanentes o más, ganas la habilidad de ascender para el resto de la partida, es decir, ganas la habilidad de la bendición de la ciudad y esto se convierte en un bicho que puede, bueno, bicho es siempre, es criatura siempre desde el principio, desde que lo juegas, pero no puede atacar ni bloquear hasta que tienes la bendición de la ciudad, es decir, hasta que se activa o se dispara la habilidad de ascender. Bueno, es estática, ¿no? Bueno, el caso es que como te permite jugar una tierra adicional todos los turnos, pues vas a poder acelerarte. La cuestión, el gran problema que le veo al mazo es que su primer hechizo es de coste 3, o sea que va muy lento el mazo. No sé cómo va a ir esto contra mazos súper rápidos, ¿no? Dríada de los Bosques Elíseos, exactamente lo mismo. Te permite jugar también una tierra adicional y aunque no es un 5-5, sí que puede atacar desde el principio, aunque sea solamente un 2-4, pero lo importante es que convierte todas tus tierras en todos los tipos de tierra básicos. Es decir, todas tus tierras son montañas, todas tus tierras son llanuras, bosques, islas, pantanos, son de todos los tipos de tierra básica. Entonces, eso tiene muchísima sinergia con Presencia Terrorífica, de la cual llevamos 4 copias. Por 4 es un 3-3. Cuando entra en juego un pantano bajo tu control y con Dríada de los Bosques Elíseos, todos son pantanos, hace lo que tú elijas: o robar carta y perder vida, o una entrenar vida de 2, ¿vale? A cualquier objetivo, ¿de acuerdo? Puede hacer daño a cualquier objetivo. Ahí está el combo, ¿no? Uno de los combos posibles. Voy a seguir avanzando. Y ya os comento el cambio de paisaje. Con cambio de paisaje y con presencia terrorífica, pues puedes ganar la partida automáticamente. Haces cambio de paisaje, pones 7 pantanos en juego, u 8 pantanos, o 9, o 10 pantanos y haces 20 daños con una presencia terrorífica directamente, ¿no? Además de que el cambio de paisaje también te permite, vía Cañón de los Muertos, si tienes ya 7 tierras, pues ponerte un Cañón de los Muertos y otras 6 tierras distintas y empezar ya a poner tokens 2-2, ¿no? La idea es esperarte al menos a la octava tierra para poder poner 2 Cañones de los Muertos y otras 6 tierras distintas para poner ya bueno, o sea, realmente con un Cañón de los Muertos y 6 tierras distintas vas a poner un montón de tokens, ¿no? Pero con 2 ya, pues todavía más. Vale, guardabosque luz de Jade. Pues supongo que simplemente que es una carta que encaja con la estrategia. Es un buen atacante bloqueador que además busca tierras. Bueno, no es que las busque, pero si las tienes en el top te las va a poner directamente en juego, lo cual está guay porque es lo que hace la habilidad de explorar. El caso es que he dicho un juego, quiere decir en la mano. El caso es que el problema que le veo al mazo, ahora que lo vuelvo a comentar, lo vuelvo a pensar, os lo comento, es que no tiene hechizos ni de coste 1 ni de coste 2. Así que yo, si hiciese algún cambio a este mazo, sería lo primero meter el bicho este que, joder, no me sale el nombre ahora, siempre un desastre. Una criatura que es común, cuesta 1, 1 verde, por cierto, solamente. La tengo que buscar de esta manera tan cutre. Aquí está, el Herbívoro Arbóreo, es que tiene un nombre tan cacofónico. El Herbívoro Arbóreo, quizás en esta estrategia con 30 tierras, sería más interesante que el guardabosque lo dejara, en mi opinión, que a lo mejor estoy equivocado. O a lo mejor podrías quitar alguna copia adicional de, por ejemplo, 4 huir a las tierras salvajes. Es un hechizo que da mucha ventaja de cartas, que te permite jugar una tierra adicional este turno. Y que luego te permite jugar 5 cartas adicionales, básicamente, entre este turno y el siguiente. Pero quizás 4 copias sean demasiadas, ¿no? Entonces yo intentaría buscar alguna carta de tipo Herbívoro Arbóreo para poder jugar cosas de primer turno y de segundo turno. Es que vas a tener muchos problemas yo con este mazo de velocidad. Si nos sale una burn, no sé cómo la vamos a parar. Bueno, y luego 2 crisoles de mundos que nos permiten jugar tierras desde el cementerio. ¿Cómo ponemos tierras en el cementerio? A ver, podemos poner tierras en el cementerio simplemente con el cambio de paisaje cuando las sacrificamos. O podemos ponerlas en el cementerio
cuando jugamos pasajes de leyenda que llevan mazo 3 copias, cuando sacrificas zonas de explosión, cuando sacrificas campos de ruina, y de hecho, con un campo de ruina o con un. No llevo cuartel fantasmal, no llevo ni una copia de cuartel fantasmal, pero podrías empezar a petarle tierras al oponente, a romperle tierras todos los turnos, ¿no? O sobre todo campo de ruina, que es la tierra que tenemos. Un par de copias de ello que me hace también bastante, bastante gracia. Y por supuesto, un mazo de tierras. Con Cañón de los Muertos no puede faltar Golos Peregrino Incansable. Bueno, hemos comentado todas las cartas del mazo, excepto una, que es Karn. Dos copias de Karn, por lo que el mazo lleva 15 cartas recursivas de banquillo. 15 artefactos distintos de banquillo, ¿vale? Para poder buscártelos con el Karn, el Gran Creador. Mira, me gusta este mazo porque lleva una copia de Ángel de Platino. Y a lo mejor hasta podemos llegar a jugarlo, molaría mucho llegar a jugarlo. Golem de Meteoro para romper permanentes. Bueno, el banquillo es súper versátil, tiene un montón de copias random de todo, ¿vale? De todo tipo de cosas. Contra cementerios para ganar vidas. Más contra cementerios para buscar más tierras. Contra permanente. Bueno, contra cualquier tipo de hechizo con habilidad activada. Yo qué sé. Esto te activa, hace que todas tus tierras tengan maná de cualquier color, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, hay un montón de opciones en el banquillo. Incluso un solo inmortal contra Planeswalkers. Bueno, un montón de cosas, ¿no? El caso es que yo creo que es un mazo súper complicado de jugar. Me da la sensación así a priori. Y le veo debilidades. Pero la verdad es que la construcción del mazo me parece tan interesante que vamos a jugarlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal nos va. Tenéis debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ya digo, mi miedo es que si sale el oponente y sale con una mano rápida, no sé cómo vamos a poder frenarlo. Eso sí, este mazo, a partir del tercer turno, se acelera mucho. Se acelera mucho y puede hacer un montón de cosas. Vamos a ver si tenemos suerte con los robos. Ya digo que si el tercer turno hacemos un dinosaurio, o sea, una criatura de las que nos permite jugar una tierra adicional, podríamos tener en el quinto turno pues 6 tierras incluso. Y claro, sería un cuarto turno muy poderoso. Tienes un cuarto turno muy fuerte ya en este mazo con un poquito de suerte. Muy, muy fuerte, ¿no? Y el quinto turno es devastador, ¿no? Vale, salimos nosotros, manos lentas, con dos crisoles de mundos que no nos hacen falta. Sí que lleva cuartel fantasmal, no lo vi antes. Nos lo vamos a quedar porque el crisol de mundos comba muy bien con pasaje de leyenda, ya tenemos uno, ¿vale? Aunque sea, aunque tengamos... Esto es como hacer mulligan a 6, ¿vale? Dos crisoles de mundo no nos sirven de nada. Vamos a jugar esta tierra para no tener problemas de tierras giradas más adelante. Vale, White Winnie. Precisamente lo que estaba comentando. Un mazo que es rápido. Vamos a pillar color verde. Supongo que es lo más inteligente. Porque el mazo es fundamentalmente una Golgari verde-negra. En cuanto a hechizos. Con un splash a rojo, ¿no? Podríamos decir, ¿veis? O doble verde incluso. Me acabo de dar cuenta. Te puedes hacer incluso cuartel fantasmal a ti mismo. A una tierra tuya, ¿vale? Y te buscas otra. Vamos a jugar el pantano. Pasa el turno. Y la White Winnie es un mazo que es rápido. Pero no es súper explosivo, ha salido rápido, ¿vale? Porque sacar, o sea, bicho con vínculo vital más compañero de manada de Hani es el sueño, is the dream de ese, es el dream de ese mazo, ¿no? Vamos a jugar el crisol de mundos, de tal manera que el siguiente turno ya podemos jugar el pasaje de leyenda. Vale, pues al rival, como os estaba comentando, le ha salido la mano soñada prácticamente, podríamos decir. No nos mata el siguiente turno, pero no va a estar tan lejos, ¿eh? Vamos a ver qué encontramos por aquí con esta tierra, porque no lleva muchas básicas el mazo, por cierto. Vamos a pillar el segundo bosque, para asegurarnos poder jugar el guardabosque Luz de Jade. Y podríamos... Bueno... Podríamos jugar, fijaos, colmillo espada descontrolado y volver a jugar el pasaje de leyenda y buscar otra tierra más. Quizás sea lo más inteligente en este momento de la partida. Vamos a hacerlo, jugamos tierra adicional. Vamos a pasar el turno. Y no la voy a activar, ¿vale? No la voy a activar ahora porque a lo mejor podemos hacer presencia terrorífica el siguiente turno y hacer algunos daños. Aunque realmente necesitamos bloquear, necesitamos ya empezar a bloquear a este compañero de manada de Hani. Fijaos que tiene activado todo. El problema que os comentaba, que veo que el mazo es un poco lento, ¿no? Y lo vamos a pagar. No podemos bloquear, o sea que nos comemos 13, nos quedamos a 2. Y no sé yo si el siguiente turno podemos frenar esto realmente, ¿no? Tenemos 5, 6, 7 permanentes. Siguiente turno tendremos alguno más.
al menos bloquear, ¿no? Al menos que podamos bloquear. Vale, sale otra tierra, es algo normal, es algo que no nos sorprende. Y 5 de maná, 6, 2 bloqueadores, nos quedan 2 de vida. Tiene 5 atacantes. Y muy gordos, de hecho, es el problema, que son muy grandes. Podemos hacer presencia terrorífica y sacar un par de pantanos. No, no me acuerdo cuántos pantanos lleva el mazo. Porque con doble guardabosque Luz de Jade no va a ser suficiente. Tendríamos solamente 3 bloqueadores. Venga, vamos a hacer esto. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a ver qué tenemos aquí. No sé cuántos... no me fijo antes en todas las tierras básicas. 2 pantanos, vale, eso son buenas noticias. Podemos hacer un drenar vida de 2. Que no sé si hacérselo a él directamente. Para no perder la partida este turno. No, hay que matarla al Seide. Hay que matarla al Seide este turno. Me acabo de dar cuenta de que hay que matarla al Seide. No ganamos las vidas, pero vamos a buscar otro pantano más ahora. Hay que matarla al Seide, porque si no le podía dar protección a cualquiera de estos. Y no podríamos bloquear. Tenemos 5. Seis y dos, ocho y uno, nueve. La pena es que nos ha faltado justo... Ah, podemos jugar otra tierra adicional, claro. ¿No hemos jugado tierra...? ¿En serio? Vale, tendría que haber jugado primero esto. Tendría que haber activado esta habilidad antes. Pillamos el último pantano. Le hacemos 2 daños. Por tanto, no perdemos el siguiente turno y podemos bloquear a todos, ¿vale? Lo malo es que, si consigue activar el Elliot... ¡Oh, no! Justo. Bueno, podemos chum bloquear, ¿eh? No hemos muerto todavía. Podemos chum bloquear. Sin morir este turno. Creo, ¿no? Vamos a ver cómo ataca. Lo malo es la cantidad de contadores que ha puesto, claro. Ese es el gran problema, ¿no? Vale, no da protección. Ah, no, no. Sí, nos mataba. No me había fijado que tenía... claro, podemos bloquear aquí. Y esto ha subido a 6-6. Nada. Nada. Lo que decía, que el mazo sin salir y hasta que no juega un hechizo de coste 3 tiene muchos problemas. Vamos a jugar otra partida más. Creo que no podríamos haber hecho nada. Creo que sí podría haber optimizado alguna de las jugadas que he hecho. Le digo, es la primera vez que juego el mazo y parece bastante complejo. Haber jugado las 2 dríadas no nos servía tampoco, necesitábamos los bloqueadores. Y al final el Elliot estaba fuera, pero al convertirse en criatura, pues otro atacante más con el cual era difícil contar. Vale, salimos nosotros. Y de nuevo, pues una mano parecida a la anterior. Vamos a ver hasta... O sea, es que siempre vas a tener todos hechizos de coste 3, no hay mucho más que pensar. Y no tenemos tierras, nos falta llegar a la quinta tierra para hacer esto. O el mazo del oponente. El mazo del oponente creo que nos va a ganar. Es el mazo de combo. No sé por qué la gente juega esto. El mazo de combo con Oráculo de Tasa. Porque es que pierde automáticamente contra cualquier mazo agresivo. Pierde porque no es suficientemente rápido. Pero creo que precisamente nosotros somos su pairing fácil. Sobre todo con lo lento que hemos salido. Necesitamos... Bueno, con lento hemos salido. Con lento que sale este mazo en general, porque no puede salir más rápido. Vale, tercer turno. Lo mala suerte es que justo la idea es que él vaya concatenando búsquedas del tesoro para vaciarse el mazo y al final juega un oráculo de tasa, pero ha salido al revés. La temeridad podría ser hacer crisol de mundos, cambio de paisaje y empezar a buscar tierras en el cementerio, ¿eh? Vamos a atacar. Pues a lo mejor es lo que tenemos que hacer, dado que nos hemos quedado un pelín atascados de maná. Vamos a jugar el crisol de mundos. Y a lo mejor el siguiente turno hacemos cambio de paisaje. Buscamos 4 tierras cualesquiera. Y a partir de ahí, de hecho podemos jugar desde el cementerio, las que hemos sacrificado con estas 2 criaturas. Creo que va a molar la jugada. Vale, se pone en el top. La búsqueda del tesoro. El mazo del oponente es incluso más lento que el nuestro, que se dice pronto. Pero aquí lo ha hecho muy bien. Ha hecho con la tierra de ponerse en el top. Se ha buscado y tenía un banco de arena solitario en mano.
la ha puesto en el top, la carta que necesitaba, ha ciclado, la ha robado y ha jugado esto. Y le quedan 26 cartas en el mazo. Una pena porque nuestra jugada de este turno va a ser muy bonita. Fijaos qué bonita es la jugada de este turno. Vamos a sacar maná. Vale, y jugamos el cambio de paisaje. Buscamos 5 tierras. Tenemos un mana verde en el pool, por cierto, ¿vale? He sacado 5 de mana. Lo he hecho manualmente para dejarme el mana en el pool. Vale, entonces, lo malo es que a lo mejor nos gana el siguiente turno. Nos puede ganar el siguiente turno perfectamente. Vale, sacrificamos todas las tierras. Así al menos vemos el combo, ¿vale? Y entonces pillamos pues un cañón de los muertos, un pasaje de leyenda. ¿Tenemos alguna forma de ganar? Quizás alguna forma de que baraje la biblioteca. No, no tenemos nada de eso. Vale, voy a buscar tierras que entren enderezadas. De momento tenemos seleccionadas pasaje de leyenda nada más. Zona de explosión no nos sirve. Las vidas nos dan igual. Venga, pues un bosque. Una isla. Esta que entra enderezada. Vamos allá. Vamos a pagar 2 vidas. Las pone en juego giradas. Vale, da igual. Las pone en juego giradas. No he dicho nada. Entonces podemos jugar tierra normal. Y ya está. La tierra del turno. Pues atacamos. Cierto, cierto. Me estaba montando yo la película de que las ponía en juego enderezadas. Cuando no. Yo creo que nos gana el siguiente turno. Vale, el oponente creo que se ha ido al baño. Mientras hemos perdido tanto tiempo pensando en las tierras. Pues el pairing que tenemos delante es el peor pairing que podemos tener, ahora que lo pienso. Es el peor mazo del formato, a pesar de que la gente lo está jugando. Para mi gusto es el peor mazo del formato. Es un mazo de combo con... Al final ya digo, simplemente cuando no le quedan cartas en el mazo. Vale, le quedan 12 cartas en el mazo todavía. Y el siguiente turno nos gana. Pero es el peor mazo del formato, porque en cuanto le haces cualquier cosa, pierde. O sea, si le contrarrestamos el oráculo de tasa, o le contrarrestas la búsqueda del tesoro, o le quitas de la mano cualquiera de las cartas, automáticamente pierde. Una pena que no hayamos podido hacer más en esta partida. Pero fijaos lo bonito que es este mazo. En el siguiente turno creo que hemos perdido, pero vamos, fijaos lo bonito que es este mazo cuando haces cosas como esta, ¿no? Por ejemplo... Colmillo espada. Podemos jugar tierras, empezar a... Vale, esto es muy chulo el mazo, muy bonito. Una pena que nos hayamos quedado aquí. ¿Podemos jugar otra tierra? Ya, pero es que pierdes la cuenta de la cantidad de tierras que puedes jugar, ¿no? Y prácticamente el siguiente turno podríamos llegar a ganar la partida. Pero el que nos gana es él. Salvo milagro, ¿no? Salvo que no llegue a robarse todo el mazo. Yo creo que se roba todo el mazo ahora. Creo que ha jugado las 4 búsquedas del tesoro. Vamos a ver si se roba el mazo entero. Sí, el mazo entero. Juega el oráculo de tasa y nos gana. ¡Qué rabia! El peor pain imposible, supongo. Por eso, porque le das el tiempo suficiente y no le pones ninguna pega. Ni contra hechizos, ni quita cartas, nada. Le dejas hacer todo el rato lo que quiere. Venga, vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo Yundlands. A ver si conseguimos al menos ganar una partida con él. Porque el mazo, desde luego, es bastante curioso, ¿no? En cuanto a su funcionamiento y en cuanto a lo que propone, ¿no? La idea. Otro mazo que tengo pensado, que tengo ganas de jugar. Otro mazo que tampoco es tan bueno, ¿no? Pensaba que este mazo iba a ser mejor, me ha decepcionado bastante. Pensaba que iba a ser bastante mejor, pero no. No ha funcionado nada en ningún momento. Vale, sale el oponente. Tenemos 3 tierras, 2 colmillo espada descontrolado. Ah, es que todas las manos van a ser así, ¿no? ¡Ey! Madre mía. De lo randísimo. Bienvenido, muchas gracias. Saludos. Nos saluda el oponente. Y sale con una islita. Vamos a jugar tierra girada para comenzar. Y necesitamos robar más tierras, ¿vale? Llevamos 30, nos hemos robado muchos hechizos que no son tierras. Vale, el quitacartas es lo que menos nos importa. Mira, el mazo del oponente también es lento. El mazo anterior que os decía es que con un quitacartas ya le has ganado automáticamente. Le quitas el oráculo y pierde. Tiene muchísimas formas de perder. Es un mazo bastante malo. Pero, curiosamente, irónicamente, es justo el mazo que nos gana.
Bueno, vamos a robar todas las tierras básicas, parece, lo cual es malo, porque llevamos formas de buscarlas en nuestro mazo y ponerlas en juego. Vale, una ratita. Ratita, ratita. Pues nos vamos a quitar un colmillo espada. Dado que no necesitamos tanto. O sea, si ni siquiera tenemos tierras en mano, ¿verdad? Vale, a ver si robásemos tierra al siguiente turno y podemos hacer un huir a las tierras salvajes. Ahora mismo podemos jugar una tierra adicional y si jugamos huir a las tierras salvajes, pues otra más. Sería genial, pero necesitamos mana rojo también, ¿eh? Casa con rata ladrona. Vale, nos vamos a descartar el guardabosque Lude Jade, que no tenemos el doble verde. Y si robamos un pantano, no es el caso, pero ojo, esto no está mal tampoco. Nos va a descartar la presencia terrífica con la rata, pero el robo es bueno igualmente. El robo es muy bueno porque, ya digo, nos ha permitido juntar ya las tierras para el cañón de los muertos. Y fijaos qué manitas tenemos, qué cartitas tenemos por aquí. ¿Hemos descartado tierra? No, no hemos descartado tierra. Lo decía por el crisol de mundos. Tenemos 7 de maná. Una pena el que nos haya quitado la dríada de los bosques ilíseos, porque nos habría permitido combar con estas dos cartas. Vale, está chulo. El mazo del frente es un mazo malo también. Un mazo así... La idea feliz, ¿no? Una Dimir con tasa y bichos con habilidades de entrar en juego, cosa que competitivamente hablando nunca va a funcionar. Y en cambio este mazo competitivamente hablando sí que puede funcionar por el tipo de mazos que se suele jugar en el ámbito competitivo. Madre mía. Creo que vamos a hacer esto otra vez, ¿no? Es que es muy bruto. No hacerlo sería tontería. Vamos a hacerlo otra vez. Espero no perder muchas de estas cartas. Vamos a perder alguna, pero... pero no muchas. Vale, entran todas las tierras giradas. No, no todas, no todas. Tierra girada. Le exiliamos el cementerio. No va a ser muy importante. Tierra girada. Adivinamos. No vamos a hacer el cambio de paisaje. Lo vamos a hacer el siguiente turno, supongo. Tierra. Tierra siempre está bien en este mazo. Creo que la voy a dejar en el top. Jugamos tierra. Ya tenemos bendición de la ciudad, por cierto. Vamos a jugar el colmilludo este. No tenemos tierras en el cementerio. Epa. Lo digo por haber jugado el crisol de mundos. O la guardabosque Lude Jade. Podríamos haber jugado también. Pero el crisol de mundos con el cambio de paisaje el siguiente turno va a ser más divertido. Vamos a atacar, obviamente. Él no creo que bloquee. Como mucho bloqueará con el vidente Nimboide al 2-2, como mucho. Oh, Ansamon al colmilludo. Que nos va a descartar a continuación con la rata ladrona. Bien jugado. Bien jugado. Ah, bueno, el crisol de mundo se nos ha ido. Qué lástima. Qué lástima. Y me he dejado una isla en el top. Bueno, pero da igual, porque tenemos el caño de los muertos. Le vamos a poner como 2 millones de tokens el siguiente turno. Uf. No, vamos a hacer al revés. Vamos a dejar a Ansamon y que pille las dos tierras. Siempre, yo creo que va a pillar las dos tierras igualmente. No, ha cogido el Ansamon, que tampoco está tan mal, ¿vale? Nos ralentiza un poquito. No creo que lleve ritual de Lollino o cosas de ese estilo, ¿verdad? Porque se mataría muchos de sus bichos y no le conviene. Vale, ahora más ventaja de cartas con tasa. Esta partida tenemos que empezar... Uf. Esa ya sí que es buena. Vamos a hacer la misma, a ver si ahora coge las dos cartas en lugar de la una. Porque con secuestradora y tasa... Ah, pues ha pillado la secuestradora, ha sido listo. Vale, vamos a atacarlo primero. Ahora me estoy arrepintiendo de habernos dejado esa isla, claro. Atacamos mucho y el siguiente turno somos letales también, ¿eh? Ansamon al colmilludo, pero aún así estos pegan de 8 y alguno de ellos tiene que bloquear. Por cierto, él tiene 3 y 5, 8 y 1, 9, tiene 9 permanentes. Es decir, si juego los colmilludos nos los puede quitar con la secuestradora y jugarlo y bloquearnos con ellos. Cosa que en el fondo no nos importa demasiado, ¿no? Vamos a jugar una tierracilla, ponemos un token... No sé si merece la pena siquiera
jugarlos, la verdad. Voy a dejar en mano. Y vamos a poner unos tokencitos, ¿no? Vamos a sacrificar alguna de estas tierras. No todas. Esas, por ejemplo. Al azar totalmente. Y nos vamos a buscar el arco de Orazca. La zona de explosión. Un par de cañón de los muertos. Hasta 7 tenemos que elegir. Una de estas para adivinar. Y yo qué sé. Y otra de estas para adivinar otra más. Y otra de estas para adivinar otra más. Y da igual, ¿no? En el fondo. Se disparan un millón de veces un millón de habilidades. No quería... Mira, el Khan. Pues mira, el Khan es precisamente una de las cartas que sí que vamos a dejar en el top. Y nos quedamos así como estamos, ¿de acuerdo? Con el Khan podemos buscar alguna respuesta. A él puede hacer una ira ahora, o sea, puede tener un ritual de Lojin y matarnos todas las criaturas, ¿no? Vale, de momento no concede, lo cual significa que a lo mejor tiene algún bloqueador, pero tenemos 25 atacantes. Pegamos 50. Llegamos al final del turno. No se ha girado. ¿Qué tendrá para no haber concedido y no haber jugado nada? Qué extraño. Vamos a ver qué ocurre, vamos a atacar. Y concede. Bueno, el mazo tiene problemas. Ya digo, yo creo que habría que cambiarle esos arbóreos, meterlos. Tienes que jugar al... O sea, no puede ser que tu hechizo más barato sea de coste 3. Este mazo yo creo que hay que darle vueltas. Meterle costes 1, costes 2. No sé exactamente cómo. Quizás elfos de Llanowar incluso. Herbívoros arbóreos y elfos de Llanowar para tener 8 drops de coste 1 que te permitan en el segundo turno meter en mesa las otras cartas buenas. Y los huir a las tierras salvajes habría que dejarlos 4. Habría que retocar este mazo. No sé, en cualquier caso, creo que es un mazo que tiene mucho potencial, pero que hay que acelerarlo un montón porque no puedes esperar a jugar. Ya digo, este rival es que nos ha dejado hacer 20.000 cosas. Que el mazo del rival es un mazo, eso, mazo como el nuestro o como otros mazos random que podemos jugar en el mazo del suscriptor, que es, bueno, vamos, la idea feliz, una tasa con bichos de entrar en el juego. Pues claro, sobre el papel suena bien, luego a la hora de la verdad te sale una monorred o te salen mazos de control buenos y no te dejan hacer nada. Te contrarrestan los bichos, te los quitan, lo que sea, y no consigues hacer nada, ¿no? El mazo anterior que nos ha ganado, para mi gusto, es un mazo muy malo. O sea, es decir, está guay intentar jugarlo. De hecho, aquí en el canal lo hemos jugado, yo lo he traído una vez aquí. Y lo que te va a pasar es que te van a ganar todas las partidas. De hecho, he jugado rankeado a lo mejor con Gruul, he rankeado bastante estos últimos días. Y habré jugado 5 veces contra ese mazo y le he ganado las 5, pero sin ningún tipo de problema, porque es un mazo que no comba antes del quinto turno. Entonces tú ganas de cuarto, con los mazos rápidos ganas de cuarto turno o de quinto incluso, o sea que si ha salido también ganas, ¿no? Y ese mazo a veces no gana ni de quinto turno, el mazo azul, el monazumon azul. Intentadlo si queréis, probadlo, es un mazo súper barato. ¿Por qué? Porque lleva 50 islas, que son gratis, las 4 de robar, ¿vale? Que son comunes, y el oráculo de tasa, que es raro y lleva una copia, o sea que realmente el mazo más barato es imposible, ¿no? Pero es muy malo, o sea, cualquier mazo normal, por ejemplo, el oponente este le habría ganado. ¿Por qué? Porque le descarta cartas de la mano, ya está. Le habría hecho un borrar los pensamientos, le habría quitado la carta de la mano, el tritón ese, o sea, el oráculo de tasa, o la búsqueda del tesoro, y habría perdido automáticamente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este mazo tiene potencial. Yo creo que ojo con él, que a lo mejor lo acabamos viendo en histórico, un mazo predominante, pero le falta darle un par de vueltas. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!